La tierra sigue temblando y la provincia de Esmeraldas es el lugar donde se han reportado estos movimientos telúricos. Sus habitantes se sienten preocupados y no es para menos, porque muchos han salido de sus hogares y se encuentran en albergues, como también en lugares improvisados, esperando la ayuda. Bueno, nos parece que es una muy buena ayuda para nosotras acá las personas, porque necesitábamos de una ayuda. Que la verdad es que necesitábamos que los vengan a atender, sobre todo a los niños, como nosotros madres, como estábamos enfermos acá, pero le agradecemos mucho que se haya acordado, que le haya mandado a la clínica móvil acá. El GAD municipal del Cantón Puerto López, a través de su área de acción social, movilizó una brigada médica y entregó raciones alimenticias a familias de varios lugares, unido y solidario, frente a este reciente hecho. Hasta acá no llegan las autoridades, a ver, por lo que estamos muy retirados, ya que no saben que acá hay también una cancha que hay con pequeños albergues. Y bueno, ahorita estamos agradecidos porque nos han atendido lo que es medicina general, también odontología. Quiero agradecer al alcalde, a la esposa y a toda esta comitiva que anda de Puerto López con su clínica móvil, en beneficio de nosotros, los tonsupeños, que hemos sido afectados por este terremoto. 3 días duró la permanencia de la brigada en este lugar. Se atendió un aproximado de 200 personas en las áreas de medicina general, odontología y terapia física ocupacional. Todo este trabajo fue realizado en la clínica móvil. Hemos atendido aproximadamente en la parte odontológica de 30 a 40 pacientes. Vemos mucho la necesidad en que esta parte no ha llegado como en otros lugares. Se ha trabajado con enfermedades prevalentes como la diarrea, hemos hecho también un poco de gripe, respiratorias altas, un poquito también de prevención. Hemos estado conversando con la gente, hemos visto tal vez algunas fallas y algunas cosas que se pueden hacer para mejorar la situación que ellos tienen, como al final gente que perdió todas sus cosas y que necesita ahorita de todo, ¿no? La brigada estuvo direccionada por Juanita Limones, coordinadora general de Acción Social, quien dijo sentirse orgullosa de servir conjuntamente con su equipo de trabajo, principalmente a personas que lo necesitan, sin mirar limitación alguna. La gente de acá de Esmeralda, muy amable, muy cariñosa, nos ha recibido con un aprecio increíble, y cada uno de quienes estamos acá realizando esta labor de servir a cada uno de nuestros hermanos de acá de Esmeralda, lo hemos venido haciendo con una mística y una entrega total. Hemos estado trabajando con los niños en actividad lúdica. Actividad lúdica quiere decir recreatividad de todo, de lo que es rompecabezas. Todos estos juegos nos ayudan a los niños a mejorar un poco la retentiva de memoria. A la delegación del balneario lopense se unió Adriana Reyes, directora nacional de población adulto mayor Mies, para fortalecer acciones en esta provincia, golpeada recientemente por un sismo de 5.8 grados registrado la madrugada de lunes 19 de diciembre. Nuestra presencia aquí de parte del MIES y en nombre de la ministra y el señor Correa es para ayudar y visitar a los albergues y sobre todo a los adultos mayores. Ese es nuestro objetivo, los adultos mayores. Y un agradecimiento en especial a la señora alcaldesa de Puerto López, venga aquí. Que, esposa del alcalde. Así es, la señora esposa del alcalde, que estamos haciendo una gran labor visitando a Esmeraldas, un agradecimiento. Gustavo Lor, presidente del GAD parroquial de Tonsupa, reiteró su gratitud por esta brigada solidaria a favor de los niños y adultos. Quiero agradecerle a la esposa del señor alcalde del Cantón Puerto López, que viene a solidarizarse con una brigada médica para atender a nuestros niños y adultos, ¿no es cierto? También a la directora nacional del adulto mayor del Ecuador por estar presente y también ayudar a todos quienes estamos con los problemas del terremoto.